logro es de usted. Somos un equipo. Somos la fuerza. Es la Policía Municipal de Pachuca. No baje la guardia. Pachuca es una de las ciudades más seguras. Gracias a usted. Aquí está la ciudadanía con usted. Lo está viendo. Hoy vienen a agradecerles nuevamente lo que ha hecho. Es el mejor, ¿enterado? Hola, buenos días. Los saluda Lina Guzmán desde Radio de 10, cabina ubicada en el Centro de Comando y Comunicaciones C2 de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal de Pachuca. ¿Tienes alguna emergencia? Marca el 711-0707, es el número del C2. Los números de la Secretaría es el 71-924-43, 924-44 y 924-47. ¿Quieres llamar a Radio de 10? Marca la extensión 124. O bien, nos puedes escribir en nuestras redes sociales, Facebook, Tránsito Pachuca de Soto y Radio de 10, Twitter, arroba Tránsito Pachuca y arroba Radio-de-10. Hoy es otra vez una mañana muy fría, el termómetro nos marca 15 grados. Y pues bueno, hablando de la visita de hoy, la persona que nos acompaña el día de hoy pertenece a un club, el cual, el símbolo de este es una rueda rotaria, es un engrane con 24 dientes y 6 rayos de color azul cobalto y dorado. Hablamos del Club Rotario, el cual es una organización cuyos miembros son todos los clubes rotarios, los cuales son clubes de servicio que se encuentran en todas partes del mundo. El Club Rotario inicia actividades de manera oficial el 21 de enero de 1955. Este club pertenece a Rotary International, organización civil no gubernamental de servicio humanitario fundado en 1905 por el abogado Paul Percy Harris en Chicago, Illinois, Estados Unidos. El Club Rotario tiene su origen en la iniciativa e inquietud de Luis Martínez Suberville, quien fuera socio y presidente del Club Rotario Chapultepec de la Ciudad de México. Les presento y nos acompaña el arquitecto Raimundo Lascano García, presidente del Club Rotario Pachuca Minero. Arquitecto, buenos días. Licenciada, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y nada más, para no usurpar algún apellido que no me corresponde, soy Lascano Mejía. Lascano Mejía, perdón. Ya haciendo esta corrección, agradeciendo de antemano la amistad que nos brinda el señor secretario de Seguridad, licenciado Edwin, un gran amigo de los Rotarios, el cual nos ha hecho favor de acompañar en varias ocasiones en las oficinas del Club Rotario, donde sesionamos, y aprovecho para dar el horario y los días de sesión, que es algo que por norma todos los Rotarios tenemos que decir en dónde sesionamos y a qué horas sesionamos, porque algún Rotario que se encuentre de paso por nuestra ciudad, de cualquier parte del mundo, puede ir a nuestro club a sesionar y se le da un comprobante de su asistencia, porque ese comprobante le sirve para que justifique en su club que no hizo presencia ese día, pero lo hizo en otro club, paga la asistencia en otro club, y bueno, de esa manera también se hace un reconocimiento a los Rotarios con asistencia perfecta, ¿no? Muy bien, entonces es como un check-in. Así es, sí. Y nuestro club es el Club Pachuca Minero. Sesionamos todos los martes 8:30 p.m. en el Club Terrazas de Pachuca Hidalgo, ubicado en el Boulevard La Paz, sin número. Y bueno, por ahí los esperamos. Muchas gracias. Y vamos a entrar un poquito a mencionar qué hacemos los Rotarios. Me gustaría, antes de iniciar con qué hacen, mucha de la gente escucha hablar de Club Rotario, ven el logo, incluso hemos pasado los que, bueno, tenemos un poco de más de conocimiento de dónde se encuentra ubicado el salón de Club Rotarios, está frente a Parque Hidalgo, pero yo quisiera que le informara y que le platicara a la gente qué es un Club Rotario. Bueno, los clubes rotarios son clubes sociales que tienen cuatro principios fundamentales. Primeramente, deben de fomentar la amistad, así nacen los clubes rotarios. Después, dar de sí antes de pensar en sí. Esto quiere decir, primero ayudar a los demás antes de ayudarse a sí mismo. Después, promover la honestidad y ayudar con proyectos sociales a la humanidad. Este año toca el lema de apoyo a la humanidad.
Muy bien. Entonces, eso es los principios básicos de los Rotarios. Arquitecto, de este Club Rotario Pachuca Minero, ¿cuál es su misión y visión? Bueno, primero, nuestra misión es que los cuatro principios básicos del rotarismo internacional se puedan cumplir. Uh-huh. ¿Sí? Fomentar la amistad, promover la honestidad, a dar deseos de pensar en sí y ayudar a la comunidad. Ese es básicamente nuestro principal. Ahora, ¿qué objetivos tenemos? En el periodo que a mí me corresponde, que es el año 2016-2017, empezamos funciones el 1 de julio 2016 y terminamos el 30 de junio 2017. Es muy poco tiempo, pero bueno, la ética y la vocación de servicio nos dice que los Rotarios no tenemos que tener la cachucha de presidente para hacer el beneficio a la sociedad. Nosotros que tenemos que traer el botón Rotario las 24 horas del día, los 365 sí. días del año. Entonces, lo que hacemos es un programa de actividades y dar continuidad a algunas que ya se tienen comprometidas. Si me permite, quisiera mencionar una que algunos de ciudadanos pachuqueños conocen, sobre todo los que viven en la zona del Arbolito. Uh-huh. Hace 25 años, siendo presidente del Club Rotario Pachuca Minero, el que hoy es nuestro gobernador del estado, el licenciado José Francisco Olvera Ruiz, uh-huh. que sigue siendo Rotario y lo ha, aparte de manifestado, demostrado con su capacidad de gestión y su vocación de servicio. En aquel entonces, él con su esposa Lupita construyeron el desayunador del Arbolito, donde se atienden a más de 240 niños diariamente, se les da de desayunar y el costo de recuperación creo que son 2 pesos. Y hemos seguido hasta la fecha nosotros apoyando a este desayunador. Entonces, son de las cosas que le vamos dando continuidad. Todos los presidentes que me antecedieron le han dado continuidad para seguir con ese proyecto que es el desayunador del Arbolito. Ahora, como Raimundo Lascano, ¿qué tiene como objetivo para este año Rotary? Bueno, el único club que tiene instalaciones propias es el Club Pachuca, uh-huh. que es el que se ubica en Avenida Madero, frente al jardín del Parque Hidalgo. Muy bien. Todos los demás andamos de casa en casa, pagando renta o haciendo consumos para sesionar. El primer objetivo que yo tengo es iniciar la construcción de la casa amiga del Club Rotario Pachuca Minero. La casa amiga pues, es donde nos juntamos los amigos rotarios para compartir y poder ponernos de acuerdo para algún beneficio a la sociedad. Ese es como uno de los principales objetivos. Después, hemos elegido una comunidad en el municipio de Mestitlán que se llama San Antonio Gualula, para que hagamos de esa comunidad una comunidad modelo. ¿Por qué pensamos en una comunidad modelo? No, lo que queremos es hacerla una comunidad sustentable. Esta comunidad es una zona marginada. Tiene alrededor de, según el censo de 2010, 257 viviendas. Uh-huh. Tiene alrededor de 2,000 habitantes. Pero el problema es de que tenemos el 53% de analfabetismo. Entonces, es una comunidad que tiene comunicación, tiene acceso, pero pues como se pasa de largo la carretera, se ha olvidado esa comunidad. Y también llevar un programa de salud, ¿sí? Uh-huh. Un programa de ver bien para vivir mejor, un programa de lentes, de exámenes audiovisuales, para que se les dote de lentes. Entonces, en lugar de que busquemos ayudar con poquito a muchos lugares, vamos a ayudar a una sola comunidad para que esta comunidad se tenga un termómetro y podamos ver y medir cómo va mejorando su calidad de vida, sí. pero en todos los sentidos, en la educación,
en los ingresos, en la formación de buenos ciudadanos, que ellos también se comprometan a ir ayudando. Si nosotros decimos, bueno, si yo te ayudo, tú te has comprometido a ayudar a tu vecino, a tu paisano. Entonces, eso se tiene que ir convirtiendo en una bola de nieve que se convierte en un círculo virtuoso para que podamos demostrar que sí se puede constituir esta unidad modelo, esta comunidad modelo, que pueda ser ejemplo nacional e internacional. Entonces, es un proyecto ambicioso porque se tiene la cultura muy arraigada, sobre todo el consumo del alcohol. Cuando llegan a irse de su casa, es una zona expulsora de mano de obra, ya no regresan, entonces abandonan las mujeres. Hay que hacer un trabajo social también ahí con las mujeres, empoderar a las mujeres, porque bueno, han demostrado mucha capacidad para salir adelante, ¿no? Por supuesto. Además, para nosotros es importante mencionarles que los miembros de un club rotario se reúnen semanalmente para desayunar, como ya lo mencionó el arquitecto Raimundo, desayunar, almorzar o cenar, y estos son ocasiones que ellos aprovechan para organizar sus trabajos en favor del servicio y el logro de sus metas a través de todos los programas sociales que nos comenta el arquitecto. Los miembros de un club rotario son conocidos como rotarios y son líderes de empresas comerciales o profesionales que desde el punto de vista de esta organización proporcionan servicio humanitario. También alientan altos estándares de ética en todas las vocaciones y ayudan a crear buena voluntad y paz en el mundo. Y ya como lo mencionó hace un momento el arquitecto Raimundo, su lema es el apoyo a la humanidad. Quiero invitarlos a un corte comercial. Volvemos para seguir hablando de lo que es el Club Rotario, qué proyectos tienen a futuro, cuáles son sus objetivos y los ejes que los vinculan directamente con el trabajo con la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal. Regresamos en un momento más. Vamos a un corte. Estamos de regreso en Radio de 10, estamos ubicados en el Centro de Comando y Comunicaciones C2 de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad Municipal. Para la gente que apenas nos sintoniza desde su televisor o bien desde un dispositivo móvil, estamos hablando de la historia del Club Rotario. Nos visita hoy el arquitecto Raimundo Lascano Mejía, quien es el presidente del Club Rotario Pachuca Minero. En el bloque anterior hablábamos de la historia del Club Rotario, los trabajos que ellos hacen, cómo se conforma el Club Rotario, a raíz de qué se crea aquí en Pachuca este club y hace cuántos años. Y a mí me gustaría platicarles un poco acerca de este club y de algunos rotarios famosos, porque si bien es cierto, Club Rotario no nada más es a nivel nacional, sino a nivel internacional. Solo por mencionar algunos de los socios rotarios famosos fueron el doctor Carlos Canseco, Tomás Alva Edison, el médico Albert Schweitzer, John F. Kennedy, Stephen Hawking y Walt Disney, entre otros. El primer club de servicio del mundo, el Club Rotario, como lo mencionábamos en el bloque anterior, fue fundado en 1905 en la ciudad de Chicago por el abogado Paul Horris y tres amigos suyos. Arquitecto, ¿podría platicarnos un poco más acerca de cómo se fundó este club? Bueno, como decíamos en un principio, en Chicago, cuando había una crisis de valores en 1905, había mucho pandillerismo. Paul Harris vio la necesidad de hacer negocio, pero no lo podía hacer de manera pública por los riesgos. Claro. Invitó a tres amigos para ir fomentando la amistad y el negocio. Y de esta manera los convocó a su despacho, platicaron y empezaron a ver que realmente podían ir sumando sus ideas. Y después fueron rotando
las sedes a otro de los amigos, y así es como nace la imagen de Rotary, de rotar los espacios. Uh-huh. Y después que vieron que consolidaron sus negocios, también dijeron, bueno, pues ahora ya, o lo que tenemos que hacer es cómo ayudamos a la humanidad. Y empezaron de ahí a buscar otros amigos de mismo Chicago, y después ya fueron extendiéndose a otras partes de Estados Unidos y después ya a nivel internacional, lo que ha permitido que al día de hoy seamos alrededor de 1.248.000 rotarios en el mundo, y que la filosofía sea la misma desde aquel entonces. Entonces se ha ido transformando, se han ido creciendo, y ya hay gente que ha salido y también hay gente que ha muerto. Entonces se ha mantenido en ese orden de arriba del 1.200.000 rotarios en el mundo. Y bueno, aquí, para trasladarnos a lo que es México, el doctor Carlos Canseco es el impulsor de la vacuna contra el polio. Uh-huh. Es uno de los proyectos más importantes que ha desarrollado en el mundo el Club Rotario Internacional. Es muy poquito lo que falta de erradicar en el mundo. Afganistán y Pakistán, por los mismos problemas que viven en esas, esos países, no se ha podido erradicar, pero se ha hecho un esfuerzo intenso para aportar recursos y poder erradicar la polio a nivel mundial. Aquí en México, bueno, pues, fue de los primeros países donde se erradicó la polio. Uh-huh. Y esto ha traído un beneficio social en todo el mundo, el cual, bueno, pues, era una enfermedad, como todas las enfermedades, claro, feas, que trastocan a la sociedad, alteran la forma de vivir de la familia. Uh-huh. Y bueno, con estos proyectos que se echó a andar, y con la visión del doctor Carlos Canseco, gracias a la iniciativa de él, hoy podemos decir que con orgullo tenemos de líder a nivel internacional el proyecto de la Polio Plus. Uh-huh. Y seguimos trabajando. Cada rotario hacemos una aportación anual de $100. Uh-huh. Para fortalecer esos proyectos que trae la Fundación Rotaria, como el de sanear el agua en el mundo. Hay zonas de África, ustedes podrán ver imágenes donde la gente toma agua de un charco, sí, lleno de moscos. Entonces, a nivel internacional, se preocupa mucho el Club Rotario por la salud de la humanidad. Entonces, pues hace proyectos para dotar de servicios básicos a la humanidad. Aquí el Estado hemos sido beneficiados de subvenciones de ese tipo. Uh-huh. Donde se han traído proyectos para beneficiar a alguna comunidad de agua potable. Entonces, vamos sumando, y bueno, no, aquí en el Club Rotario Pachuca Minero, lo que queremos también es tener, o aspiramos en un mediano plazo, que donde sea la casa del amigo Rotario, del Club Rotario Pachuca Minero, podamos tener un consultorio para poder apoyar y orientar a la gente con diabetes. La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que, mal llamada la muerte silenciosa, ha dañado mucho a la sociedad mexicana. Entonces, a veces por una mala información o por una falta de información, no tiene uno la alimentación adecuada, la conducta de comer adecuada, y ahí lo que queremos tener una sede para que podamos orientar a la gente. Uh-huh. En cuanto a si ya tiene diabetes, si no tiene, que se cuide. Sí. Porque la verdad es una enfermedad que, si seguimos descuidando, va a generar mucho problema, porque no solo es la cantidad de gente, sí, sino los recursos que se invierten para revertir ese mal crónico degenerativo que es la diabetes. Entonces, ahí lo vamos a implementar para que los médicos que forman parte del Club Rotario Pachuca Minero puedan dar esa orientación a la ciudadanía.
Muy bien, arquitecto. ¿El Club Rotario cómo está conformado y quiénes lo conforman? ¿Es solamente un grupo o son, digamos, aquí en Pachuca, es una sola sede o son varias? ¿O cómo están conformados? Bueno, en Pachuca, al día de hoy, existimos 5 clubes rotarios, todos emanados del mismo Club Pachuca, ¿no? Es el más antiguo, como ya se dijo, está cumpliendo sus 90 años. Es el único club con instalaciones propias y de ahí salió el Club Plata, el Real de Pachuca, el Pachuca Sur, el Pachuca Minero. Y con el Pachuca ya somos 5 clubes. Hay muchos rotarios sin botón que tienen esa vocación de servicio, ¿no? Y lo que nosotros hacemos, una invitación a todos esos rotarios que no tienen botón, que se acerquen a nuestros clubes para que compartan sus experiencias, su bondad y podamos juntos hacer más. Lamentablemente, traemos un promedio de 20, 25 socios por club. Entonces, estamos hablando que somos 125, 130 en toda la zona metropolitana de Pachuca. Entonces, la verdad, para 450 mil habitantes, somos muy poquitos rotarios. Y las necesidades son inmensamente muy grandes. Sí. Entonces, lo que necesitamos son más manos para ayudar a más ciudadanos a mejorar sus condiciones de vida. Y nosotros lo hacemos, sobre todo, como dicen, con el corazón en la mano. Somos una institución de servicio, no somos un club social, porque muchas veces nos confunden con el club social. Que solo sirve para hacer reuniones y echar el cafecito. No, lo que buscamos son proyectos que puedan transformar la vida de los ciudadanos y tener mejor calidad de vida, que estemos más cerca de los ciudadanos. Eso nos permitirá tener una convivencia muy sana y respetuosa con todo el mundo, ¿no? Okay. Arquitecto, ¿cuáles son los ejes que vinculan al Club Rotario con la Secretaría de Seguridad Pública? Mira, es muy importante mantener, como yo decía, esa amistad, y no solo con los ciudadanos, sino con las autoridades, porque el tener confianza en las autoridades, como en este caso Seguridad Pública, nos permite vivir mejor. Claro. Cuando nos ha visitado el licenciado Edwin, nos ha compartido sus carencias y sus trabajos que han realizado a través del periodo que lleva aquí, pues vemos con beneplácito cómo han avanzado para brindarnos seguridad y tranquilidad a los ciudadanos pachuqueños. Entonces, ¿de qué manera podemos coadyuvar nosotros como club con la Secretaría de Seguridad Pública? Bueno, primero, ante nuestras familias, compartir lo que está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública. Sí. Porque muchas veces, pues, desconocemos qué tienen, ¿no? Claro. Y hoy, bueno, pues, con agrado vemos que, por ejemplo, yo no tenía el gusto de conocer el C2 y vemos que están muy al pendiente de lo que pasa en nuestra ciudad. Sí. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer como club es promover lo que ustedes hacen en bien de la sociedad. Todos requerimos de tener confianza en la autoridad que se encarga de la seguridad. Sí. Pero si no conocemos qué hace, pues difícilmente vamos a tener esa confianza. Entonces, la verdad, nosotros nos sentimos afortunados de conocer la información de primera mano por parte del secretario de Seguridad. Y eso yo le comentaba, bueno, ¿de qué manera nosotros podemos ventilar el trabajo de la Secretaría de Seguridad Pública ante nuestro club, ante nuestra sociedad? Sí. Y una de las tareas que hace el Club Rotario es reconocer el trabajo de los buenos elementos. Entonces, nosotros vamos a sacar una convocatoria de manera conjunta con el secretario de Seguridad Pública Municipal, con el licenciado Edwin,
para que podamos darle un reconocimiento al mejor policía del año, ¿no? Porque dicen, oiga, pues un policía se encontró una cartera y la regresó íntegramente. Es parte de su trabajo, sí. Pero hay que reconocer ese buen trabajo. Por supuesto. Así como han señalado un mal elemento y se ha aplicado la ley, sí. También hay que reconocer el trabajo de los buenos elementos. Entonces, yo creo que es parte del acercamiento que debemos de tener la sociedad con la autoridad. Y ese es uno de los ejes que tenemos pensado. Lo otro, promover lo de las cámaras de videovigilancia que tiene Secretaría de Seguridad Pública Municipal, la implementación de la aplicación para denunciar cualquier acto delictivo para que sea en tiempo y puedan reaccionar las autoridades, no callarnos cuando vemos que algún ciudadano está actuando mal, manifestarlo, porque es la única forma que podemos vivir mejor. Tenemos que tener una red de comunicación adecuada para que cada día nuestra sociedad tenga más tranquilidad, más confianza entre sus vecinos y entre la autoridad y podamos vivir mejor los ciudadanos pachuqueños. Claro, y ese es finalmente uno de los objetivos también de la Secretaría de Seguridad Pública, el coadyuvar con diferentes grupos, con diferentes instancias para poder hacer un trabajo en conjunto y así pues brindar una mejor y una mayor seguridad a la ciudadanía. Vamos a un corte comercial y regresamos a Radio de 10. Estamos de regreso en Radio de 10. Si tienes alguna pregunta o alguna sugerencia, nos puedes llamar al 71-924-43, 924-44 o 924-47 a la extensión 124. ¿Tienes una emergencia? Marca el número del Centro de Comando y Comunicaciones al 711-0707 o nos puedes escribir a nuestras redes sociales, Facebook Tránsito Pachuca de Soto y Radio de 10. Twitter, @Tránsito Pachuca y @Radio-de10. Estamos hablando del Club Rotario, ya en los segmentos anteriores hablamos de cómo está conformado este Club Rotario, cuál es la historia de los Rotarios, los programas sociales que ellos tienen, porque si bien es cierto, bueno, pues Club Rotario no es ni un grupo social, ni mucho menos no es una conformación de una secretaría, es un grupo que se reúne y tiene como objetivo el ayudar. Su lema en este año es el apoyo a la humanidad. Nos acompaña el arquitecto Raimundo Lascano Mejía, quien es el presidente de este Club Rotario. Y bueno, pues de todos los trabajos y de todas las gestiones y reuniones que han tenido con Seguridad Pública, arquitecto, ¿cómo realizan ustedes sus gestiones con nosotros? Bueno, la verdad es que nos ha permitido tener un acceso directo a su teléfono celular el secretario de Seguridad, el licenciado Edwin, y cuando tenemos alguna emergencia o algún problema, pues acudimos directamente con él, aunque también está abierta los números de emergencia que tiene Seguridad Pública, pero la verdad es que nos ha atendido de 10, como dice el programa. Nos sentimos muy bien y yo entiendo que lo ha abierto a toda la sociedad, no solo con nosotros, con el club, sí. Porque bueno, pues, también donde participo en la Cámara de la Construcción, en el Consejo Coordinador Empresarial, ha hecho estas presentaciones y ya ha abierto la disponibilidad de algunos servicios que me parecen de lo más importante. Y yo creo que es muy importante seguirlo fortaleciendo y fomentando esta vinculación, sí, para poder atender a los ciudadanos de manera directa
y sobre todo de manera eficiente. Nosotros nos sentimos correspondidos y la verdad con mucha confianza hacia la Secretaría de Seguridad Pública por el trabajo que viene desarrollando. ¿Cuáles son los proyectos que ustedes han realizado a raíz de la gestión del Secretario de Seguridad Pública? ¿Cuáles son los programas que ustedes han tenido en conjunto con él? Pues ahorita el que dejamos planteado en su última visita fue el reconocimiento tanto a los elementos de seguridad pública, al mejor elemento, como al del Cuerpo de Bomberos. O sea, son proyectos a lo mejor limitados, pero lo que sí queremos es ir creciendo en la medida que podamos ir teniendo nichos de oportunidad. Desafortunadamente, bueno, es poco el recurso humano y económico que nosotros tenemos, uh-huh, y mucho lo que hacemos es a través de gestión. Entonces iremos implementando algún programa de trabajo con el secretario. Yo llevo escasamente un mes en este encargo como presidente del Club Rotario Pachuca Minero, y yo espero en breve poderme sentar con el secretario para poder hacer un programita de actividades, y si me lo permite, que pudiéramos hacer en unos 6 meses una retroalimentación para ver cómo vamos con las metas trazadas para los programas que establezcamos con la Secretaría de Seguridad Pública. Usted habla de proyectos, habla a futuro. ¿Cuál es el proyecto que usted tiene a futuro con el Club Rotario y con Seguridad Pública, aparte de los que ya nos mencionó? Bueno, como todos van enfocados hacia lo que es la sociedad, uh-huh, de manera específica con Seguridad Pública lo que buscamos es de qué manera podemos coadyuvar con el programa, por ejemplo, Vecino Vigilante, que uh-huh, en algunos lados se llama de una manera, en otros de otra, pero lo que buscamos es que en la sociedad haya más seguridad. Entonces, ¿cómo podemos intervenir el Club Rotario con la Secretaría de Seguridad para ese proyecto en específico y que estemos más alerta los ciudadanos a través de la comunicación que podamos establecer los miembros del Club Rotario? Uh-huh. El 90% somos empresarios, entonces de ahí transmitirlo a nuestras familias y a nuestros empleados. Entonces, estos proyectos que podamos establecer con la Secretaría, creo que serán en breve lo que podamos establecer como meta con la Secretaría, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues ya estamos casi por terminar este segmento. ¿Qué temas faltan por definir con la Secretaría, digamos, aparte del tema de seguridad? ¿Y qué opinión tienen ustedes en cuanto al trabajo del licenciado Edwin Hernández Garrido aquí en la Secretaría y con ustedes? Bueno, yo entiendo que el trabajo que se viene desarrollando pues es por periodo de la presidencia municipal. Uh-huh. La verdad es de que el acercamiento que hemos tenido, lo que hemos visto, el actuar de la policía en su quehacer diario, uh-huh, la reacción y la respuesta que han tenido, pues ha sido inmediata, porque pues nos damos cuenta en el reflejo de la información de los propios socios rotarios, uh-huh, independientemente de que en la sociedad también hay algún comentario, siempre va a opacar mucho más un evento desafortunado, claro, que no se cubra en el momento, pero también nosotros conocemos y sabemos de la eficiencia de la Secretaría de Seguridad Pública, del buen trabajo y desempeño que ha hecho el Secretario de Seguridad Pública Municipal, el licenciado Edwin. Y la verdad a nosotros nos da mucha tranquilidad como sociedad tener un secretario con la capacidad que ha demostrado el licenciado. Muy bien. De antemano quisiéramos también informarle a la gente que, bueno, este Club Rotario en lo que son periodos de educación y secundaria son el programa más antiguo, lo que son las becas embajadoras.
Más de 30.000 hombres y mujeres de 100 naciones han estudiado en el extranjero bajo los auspicios de las becas embajadoras y hoy es el programa privado de becas internacionales que tiene mayor aporte y prestigio al mundo. Las universidades incluyen la Universidad Cristiana Internacional de Japón, Universidad de Queensland en Australia, la Universidad de Ciencias Políticas en Francia, la Universidad de Bradford en Inglaterra, también la Universidad de El Salvador en Argentina, la Universidad de Carolina del Norte en Estados Unidos y la Universidad de Duke también en Estados Unidos. Todos los graduados de los Centros Rotarios para la Paz completan 2 años de programas de nivel máster en la solución de conflictos, estudios sobre la paz y relaciones internacionales. Si algún joven, algún estudiante quisiera ser beneficiado con este tipo de beca para estudiar en el extranjero, ¿qué es lo que necesita? Bueno, tenemos varios programas de movilidad internacional. Nosotros le llamamos intercambio rotario. Este es un programa que la verdad tiene mucho éxito. Yo tuve la fortuna de, antes de ser rotario, ser beneficiado con este programa. El intercambio rotario, el de largo plazo, es por un año. Y la familia que envía a su hijo a estudiar al extranjero, lo recibe en familias rotarias. Eso le da la tranquilidad que van a ser bien cuidados y bien orientados, ¿sí? Y en correspondencia nosotros recibimos a hijos rotarios, hijos de rotarios de otra parte del mundo. Pero para que puedan conocer nuestras costumbres, nuestra historia, bueno, llegan aquí a México, a diferentes ciudades de la República, y la obligación, el compromiso de quien lo recibe es enseñarle lo que es México, sus costumbres, sus raíces, y bueno, la percepción de la gente que visita a través de estos programas cambia mucho. Cambia mucho desde de los que llegan como los que conviven con nuestros hijos allá en otros países del mundo. Y la persona que llega, el estudiante que llega, bueno, tiene que cumplir ciertas reglas, ¿sí? Tiene que tener un comportamiento como si estuviera en su casa. Tiene que haber disciplina, ¿no? Entonces, viene a estudiar el idioma del país. En este caso, viene a estudiar el español, ¿sí? Hay gente que llega sabiendo nada. Y cuando regresan, después de un año, bueno, la verdad es que es un orgullo como mexicanos que cuando hacemos la despedida, ya no se quieren ir los estudiantes. Extrañan mucho el afecto, es algo que ellos nos manifiestan, que la familia mexicana es muy apapachadora, muy querida. Hay países muy fríos, donde no hay ese afecto que demostramos los mexicanos. La comida no se diga, extrañan los tacos, quieren llevarse kilos de tortillas. Y bueno, este programa, la verdad, nos permite tener un intercambio cultural, claro, con varias partes del mundo. Y ha sido muy exitoso. Hoy tenemos 4 del club Rotario Pachuca Minero que ya se han ido al extranjero ahorita en estos días. Y estamos recibiendo a 4 chicos, uno de Taiwán, uno de Brasil y uno de Alemania y uno de Francia. Son hombres o mujeres. Hay un límite de edad para este programa. ¿Cuál es el límite de edad? 18 años. Se pueden ir teniendo 17 años, 364 días y cumplir los 18 años fuera del país. No, ¿no? No tomar, no sex, no droga. Esos son los 3 requisitos que piden y la verdad es que sí existe un choque cultural por los cambios de costumbres e idiomas, pero regresan nuestros hijos completamente cambiados, maduros, porque viven lejos de su familia por un año. Y es cuando le toman mucho amor a México, porque aparte de la comida, la familia, no hay quien le diga, vente hijo, ya está la cena, ya está la comida. Tienen que adaptarse a las costumbres de aquel país. Y hay países donde no les hacen, cada quien se hace lo suyo, cada quien se hace lo que va a comer. Entonces, hay experiencias extraordinarias y como les ha tocado llegar
a vivir a una casa humilde, también les ha tocado llegar a un castillo, porque también los reyes mandan intercambistas, pues parte de lo cultural. Y bueno, pues el que llega al castillo, pues tiene una servidumbre ahí, sí, pues, como rey, ¿no? Pero también hay de todo, hay de todo, y la verdad es un programa, y hay programas más cortos, ¿no? Entonces, estamos en la página de Facebook como Club Rotario Pachuca Minero, también en el Twitter, nos pueden consultar ahí, y si tienen alguna inquietud, nos la pueden mandar por Face, y podemos orientarlos con mucho gusto. También tenemos, o sea, este no es un club de viejos, porque muchas veces dicen, ¡ay, los viejitos del Rotario! No. El proyecto está diseñado de tal manera que tengamos un semillero. Claro. El Interac son niños de 5 a 15 años. Muy bien. Que tienen que ir viendo qué es y qué hace el Club Rotario. Y después hay el Rotarac, que es de 15 a 30 años. Entonces, bueno, pues aquí hay también, cada club tiene su semillero. En el Club Rotario Pachuca Minero tenemos nuestro Rotarac. Y bueno, también hacen sus programas de asistencia social, de convivir con la juventud y los otros chiquitos también. Entonces, se está preparando desde abajo. También invitamos a los papás que lleven a sus niños, a los Interacs y a los Rotaracs que se integren. También la información está disponible en nuestra página de Facebook. Muy bien, aparte en lo que son los Rotarac, los Interac, son grupos en los que hemos visto jóvenes que son jóvenes muy activos, son jóvenes que, como ya lo menciona el arquitecto Raimundo, pues son jóvenes que están haciendo trabajo social, están haciendo trabajos de ayuda y apoyo a la comunidad, y es importante recalcar el trabajo que está haciendo Club Rotario Pachuca Minero, porque es en bien de la ciudadanía. Nosotros, y en especial a nombre del licenciado Edwin Hernández Garrido, arquitecto Raimundo, le agradecemos mucho el tiempo que usted dedicó para venir con nosotros a platicar aquí a Radio de 10, platicarle a la gente cómo trabajan ustedes, qué es lo que hacen, y bueno, pues también disuadir un poco las dudas, y como usted lo menciona, ¿no?, que no son un grupo social, sino es más el hecho de que son un grupo que está conformado no nada más por hombres mayores, sino también están conformados por mujeres, niños, adolescentes y jóvenes que están trabajando en pro de la sociedad. Muchas gracias a quienes estuvieron el día de hoy sintonizando Radio de 10. Estamos ubicados en el Centro de Comando y Comunicaciones C2. Si tienes alguna duda, alguna inquietud en cuanto al tema de hoy de Club Rotario, bueno, pues los pueden encontrar en Facebook como Club Rotario Pachuca Minero. Chisco. Y nos podría proporcionar también si tienen algún número de teléfono para que les puedan llamar. Con mucho gusto, en el 771-71-34750 y en el 771-71-342-71. Bueno, pues ahí tienen ya los contactos por si tienen duda o si quieren formar parte de este grupo de Rotarios, ya sea con los señores, con señoras, niños o jóvenes, pues bueno, acérquense a la instancia correspondiente y también aquí con el arquitecto Raimundo Lascano para que ellos puedan darle los pormenores y dar seguimiento a todas sus peticiones. Muchas gracias, esto es Radio de 10, nos despedimos.